Muy buenos días, estamos aquí en nuestro segundo programa de nuestra especialidad de alimentos y bebidas, programa Formación en Acción, un programa para todos ustedes, chicos de escuelas secundarias técnicas, profesores y profesoras también, por supuesto. Estamos aquí listos con nuestro profesor Carlos Martínez. Martínez, bienvenido una vez más, profesor del CECATI 162, que hoy viene listo ya para ahora sí prepararnos algo. Y que ustedes sean testigos de cómo se trabaja en CECATI. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Bueno, como les comentaba anteriormente, a partir de un buen platillo, podemos elegir una buena bebida y un buen vino. Entonces, vamos a enseñar, así como que a grandes rasgos, lo que se les enseña en alimentos, un poquito de vino y un poquito de un trago para acompañar nuestra comida. Perfecto, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, pues lo primero es, como yo les comentaba, enseñar a los chicos la importancia de usar un uniforme, ¿sí? De portar el uniforme, la filipina, la red o el cofia, el mandil. Todo esto dentro de una cocina tiene mucha importancia. Por ejemplo, la filipina hoy en la actualidad, bueno, pues vemos en la televisión que algunos chefs los tienen de manga corta, la tienen de manga corta, muy, muy ajustadas, ¿no? Eso es, ahorita todavía, por ejemplo, para un chico se les enseña que eso todavía no es viable, porque apenas vas aprendiendo. En sí, la función de una filipina dentro de una cocina es protegerte, por ejemplo, cuando yo voy a freír, cuando yo voy a usar aceite, normalmente pongo algo y el aceite brinca. Entonces, la manga de la filipina me protege de ese tipo de quemaduras, ¿no? Perfecto. El medio mandil, pues bueno, también tiene su función. En caso de que se me llegue a derramar agua o algún líquido caliente o aceite, pues el medio mandil rápidamente me lo puedo quitar y me evita que me llegue a quemar el pantalón o ya incluso las piernas. Claro. Y el gorro, bueno, aparte de que nos ayuda sobre todo a retener lo que es el sudor. ¿Sí? Cuando uno lo usa en la cocina, dentro de cualquier cocina hay hornos, hay estufas, el calor es mucho, ¿sí? Entonces uno tiende a estar sudando. Claro. Y entonces, bueno, los gorros en esa parte llegan a tener un pedazo de tela como tipo toalla que absorbe exactamente el sudor, ¿no? Perfectamente. Entonces eso es parte de lo que se les enseña a los chicos, básico, la aportación del buen uniforme. Se les enseña medidas de seguridad, como por ejemplo, cómo debemos utilizar la tabla, cómo agarrar un cuchillo, ¿no? Los chicos normalmente luego llegan y los agarran así o pican así, cuando se les explica que no, que la manera correcta de agarrar un cuchillo no siquiera es así, ¿por qué? Porque así yo tengo estabilidad sobre el cuchillo, si yo lo tengo así, yo pierdo cualquier estabilidad, entonces se les enseña a los chicos que la manera de agarrar el cuchillo siempre es de esta manera. Muy bien. Y lo mismo, normalmente luego la gente tiende a picar así, ¿sí? ¿No? Lo correcto es que el cuchillo corra siempre a través de nuestros nudillos, ¿sí? Okay. Es lo que yo les digo a los chicos. Si yo estoy picando y por X o Y razón llego a voltear, no corro el riesgo de cortar un dedo, porque claro, están sobre los nudillos. Pero si yo corto así, ¿sí? Y me llego a distraer por tantito, sí, y se me va el cuchillo, pues entonces sí corro el riesgo de cortarme. También se les enseña a los chicos que es muy importante que sus cuchillos siempre tengan filo, ¿sí? Porque aunque parezca lo contrario, un cuchillo que no tiene filo corta más que un cuchillo con filo, ¿sí? Un cuchillo cuando tiene filo, pues no metemos tanta presión al momento de hacer el corte, ¿no? Entonces, el corte, pues, si nos llegamos a cortar, pues puede ser muy superficial. Mas, sin embargo, cuando un cuchillo no tiene filo, pues la presión que hacemos es muchísimo más. Entonces, en caso de que se nos llegue el cuchillo, pues la presión que ejercemos es bastante. Entonces, normalmente las cortadas pueden llegar a ser profundas. Entonces, claro, todo el tipo claro, de medida de seguridad es lo que se les enseña a los chicos como primer punto. Por ejemplo, muy ahorita bien, vamos a preparar rápidamente un filete mignon Wilton. ¿Sí? Filete mignon Wilton. Este filete es un filete que se les enseña ya prácticamente a los chicos al último, puesto que ya tuvieron que haber aprendido cómo sacar un corte de una carne, ya términos y técnicas culinarias, términos de la carne, ya también ellos lo deben saber nominar el tipo de cocción, la horneada, para que la pasta hojaldre nos quede crujiente, nos quede fresca y no nos quede totalmente aguada. Entonces, eso como que ya prácticamente es parte de sus exámenes finales, ¿no? El que así sepas a preparar un buen filete. Entonces,
En ese caso, bueno, pues aquí ya nosotros sabemos el... Por supuesto, ya tenemos todo preparado, que ya que aquí no tenemos cocina y esas cosas. Ya trajimos aquí un filete, ¿sí? Donde, bueno, normalmente se les enseña a los chicos, ¿sí? Y nosotros podemos ver que nuestro, bueno, el filete está todavía en término medio, por ser un corte especial, este tipo de carne se come así, en términos medios, no muy cocido, porque pierde toda su jugosidad, pierde todo, entonces ya por el momento de comerlo, pues parece que estamos luego comiendo cartón, estamos comiendo ya no es una delicia, ahí. Entonces normalmente se come en término medio, entonces, perfecto. Lo primero es, bueno, una vez que ya hayan estudiado con nosotros, ya hayan aprendido a hacerlo, vamos a, por ejemplo, también se les enseña lo que es el emplatado, ¿sí? Cómo emplatar un plato para poderlo hacer vistoso a la vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner un poquito de salsa gravy en nuestro plato y hacemos un corte rápidamente, algo así, ¿sí? Que son nuevas tendencias en donde se ve cómo está la salsa. Podemos poner nuestro filete abierto y lo podemos acompañar con unos cebollines como decoración, ¿sí? Bueno, también se les enseña a los chicos, sobre todo, lo que son cortes básicos, lo que yo les comentaba. Cosas básicas como, por ejemplo, cómo cortar una zanahoria, ¿sí? En este caso, pues, bueno, yo voy a poner de guarnición unas verduras a la mantequilla, pues yo los requiero cortar en el corte que nosotros le llamamos bichi. Bichi es el corte que se le da a las verduras en forma circular, sí, y alargadas. Ese es el corte que se le llama bichi. Son rodajas de aproximadamente unos 2 centímetros, ¿sí? Muy esos bien. Son nuestros cortes bichi. Uh-huh. Este tipo de, bueno, aquí lo vamos a poner así, pero pues normalmente los podemos poner, esas verduritas las podemos hacer a la mantequilla, uh-huh, perfectamente a la mantequilla, con mantequilla, un poquito de vinagre, un poquito de orégano, sal, pimienta, ¿sí? Y las podemos poner. Y entonces también se les enseña a los chicos que, por ejemplo, para cualquier tipo de corte, ¿sí? También tenemos que hacer nosotros una pequeña base, por ejemplo, a nuestra verdura para que no baile, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros hay algo que nosotros llamamos laminar. Laminar es sacar pequeñas laminitas, ¿sí? Láminas, para poder a partir de aquí nosotros cortar nuestros cortes. Por ejemplo, le decimos a los chicos, saca mi juliana. Las julianas es como la sopa que nosotros conocemos, ¿sí? Que son pequeñas tiritas. Entonces, de aquí sacan sus chicos las julianitas, ¿sí? O también, si queremos, hay un corte que nosotros le llamamos bruna. El bruna son cortes en cuadros. Entonces, también, ya una vez laminado, sacamos nuestros pequeños cuadraditos. Muy bien. Todo eso se les enseña a los chicos en el curso de preparación de alimentos. Muy bien. ¿Sí? También, por ejemplo, bueno, lo mismo, le podemos poner una pequeña calabaza a nuestro plato, donde cortamos la colita. Lógico que en todas nuestras frutas y nuestras verduras deben ir perfectamente lavadas y desinfectadas. No cocidas necesariamente, pueden ser crudas. No, bueno, deberían ir un poquito cocidas, nada más que aquí pues no tenemos el espacio para poderlas. Es que ahí se usa mucho como todo crudo, ¿no? Que sí, también, vos solo digo, o incluso nada más las podemos llegar a saltear en un poquito de aceite o ponerlas nada más al vapor. Muy bien. Sí. Podemos acompañarnos con unos pequeños brócolis para hacer juego y, bueno, unos pequeños coliflor para que no todo sea verde. Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces. ¿Y si se ve mejor? Muy bien. Incluso también podemos. Yo realzo lo que tú sigues. Sí, entonces incluso también podemos acompañar esta preparación normalmente con un buen puré de papa, que también es algo que se les enseña a los chicos, cómo preparar un buen puré de papa, ¿sí? Porque, bueno, el chiste de un buen puré de papa es que quede cremosito, que quede untuoso, ¿no? Que quede que uno se le esté comiendo y que luego de repente salga la papa. Pedacitos de papa. Y pedacitos de papa, entonces. Muy bien. Sí, entonces, bueno, y una manera, pues, para poder también decorar un plato, pues podemos hacer unas pequeñas montañitas del mismo puré de papa. Claro. ¿Esto es para qué? Para que normalmente nuestro producto, normalmente, ¿sí?
tenga cuerpo. Siempre le decimos a los chicos que a nuestros platillos hay que darles volumen, no que los dejemos totalmente planos o superficiales. Hay que darles esa pequeña altura a nuestros platillos. De hecho, también dentro de lo que es este, la, el curso de preparación de alimentos, se les enseña esto, ¿no? ¿Cómo debes de montar tu plato? ¿Sí? ¿Cómo tienes que dividirlo? ¿Dónde va tu guarnición? ¿Dónde va tu guarnición otra? ¿Dónde va tu otra guarnición? ¿Y dónde va tu plato fuerte? Y tu plato fuerte o tu proteína debe de dar siempre al comensal. Es lo primero que el cliente debe de observar. Entonces, punto de yo servir el plato al comensal, bueno, pues ese es lo primero que está para comenzar. Perfecto. Y posteriormente las guarniciones. Muy y así bien. Es como podemos obtener un platillo ya este, listo para el cliente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, posteriormente, como les comentaba, una vez teniendo ya nuestro buen platillo, podemos elegir una buena bebida. Una bebida para poder acompañar este platillo. En este caso, bueno, pues nosotros vamos a preparar el día de hoy una conga, ¿sí? Para eso vamos a requerir nuestro vaso. Esa conga suena, ¿de dónde es su origen? ¿Quién nos la trajo la conga? ¿Quién nos la trajo la conga? Bueno, no, este, la conga es una combinación solamente de jugos, de ahí su nombre, ¿sí? Uh-huh. De conjugación de jugos. Ah, muy bien. Tiene diversos nombres, toda la coctelería también tiene diversos nombres, depende del tipo de aguardiente que le pongamos. Ya hemos aclarado que aguardiente es vodka, tequila, ron y... Por ejemplo, si yo le llegaba a poner, por ejemplo, vodka, estamos haciendo un desarmador. ¿Sí? Así es. Si yo le pongo ron, estamos haciendo un planter punch. Sí, entonces, depende mucho del aguardiente que yo le quiera poner, es el nombre que va a obtener mi trago. Muy ¿sí? bien. Entonces, ahorita vamos a hacerlo así como que la base nada más, y ya bueno, ya que ya después cada quien en casa con el calor que hace, pues decidirá qué le pone de... Claro. Entonces, vamos a poner, ¿sí?, en partes proporcionales. Normalmente, como se les enseña a los chicos, que en partes proporcionales es dividir el vaso. ¿Sí? Si yo tengo mi vaso, ¿sí?, me representa mi 100%. Este vaso yo lo tengo que dividir en tres partes iguales, siempre y cuando respetando aproximadamente unos 2 o 3 centímetros de la boca del vaso hacia abajo. Nunca podemos llenar nuestros vasos hasta el tope, ¿sí? Entonces, se les enseña a los chicos que hay que dividirlos en tres partes, ¿sí? Entonces, ponemos primero nuestro jugo de piña. Posteriormente podemos poner nuestro jugo de naranja. Aquí el orden, pues, no altera el producto, dicen por ahí, ¿no? Lo podemos poner en el orden que nosotros deseemos, sin ningún problema. Y posteriormente ponemos el jugo de toronja. Y el toque especial, que sería un toque de granadina. La granadina no es otra cosa más que un jarabe con bastante azúcar. Pintado de rojo, que nos da muchas veces a nuestros cócteles mucha presentación. Claro. Sirve para darle mucha presentación y mucho color. De hecho, dentro de del curso se les explica a los chicos precisamente qué finalidad tiene cada cosa, qué me aporta el jugo, qué me aporta en este caso el jarabe de granadina, qué me aporta los hielos, ¿no? Pues, por ejemplo, los hielos pues me aportan lo que es para poder enfriar o darle cuerpo a mi trago, así se le llama, cuerpo, ¿sí? Los jugos normalmente son complementos, son aromatizantes también, igual que algunos licores. Por ejemplo, si yo le pusiera tantito licor de menta, lo aromatiza, ese sabor a menta, ¿sí? Y en ese caso, bueno, los jarabes también pueden aromatizar o colorear, porque, por ejemplo, simplemente también por pura densidad, al momento de yo ponerlo, el trago, de ese se va a ir hasta la parte de claro, abajo. Claro, es más pesado. Es más pesado, tiene mucho azúcar y pues lógico que se va hasta la parte de abajo. Eso también se les enseña a los chicos, a saber, por ejemplo, qué tanto azúcar tiene el licor de melón, qué tanto azúcar tiene el licor de menta, el licor de café, qué tanto azúcar tiene, qué tanto alcohol tienen, para que yo, por momento de poder llegar o querer elaborar otro tipo de bebida, si yo la quiero separar, entonces yo digo, a ver, si... Voy a hacer, hay un trago que se llama Bandera de México, donde queda rojo, blanco y verde,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a poner? Bueno, pues lo más pesado, pues es la granadina. Entonces yo agarro un vasito y le pongo un poquito de granadina. Ahora quiero el blanco. ¿Qué puedo poner de blanco? Nosotros normalmente tenemos algo que en bebida se le llama control o licor de naranja, es de color blanco. Aparte tenemos cocoa blanca, pero algunos de estos dos tienen mayor cantidad de azúcar que el otro, ¿sí? Entonces yo ya no quiero tanta azúcar, ¿por qué? Porque este ya tiene azúcar, entonces quiero otro nivel de azúcar menos pesado. Entonces normalmente el licor de naranja es ese que tiene menos azúcar y se le puede poner otro poquito, entonces ya quedaría nuestro rojo y ya queda nuestro blanco. Y el licor de menta absolutamente no tiene nada de azúcar, ¿sí? Entonces si yo lo pongo es por lógica y por pura química que va a quedar arriba de los otros, ¿sí? Entonces con este trago yo puedo, vamos a decir que abrir nuestro apetito para poder consumir nuestro platillo, ¿sí? Y bueno, también pero aquí nos faltó algo. También a los chicos se les enseña, ¿sí?, a lo que es hacer garnituras y banderillas dentro del curso. ¿Garnituras? Uh-huh. Una banderilla, o nosotros le decimos garnituras, es al adorno que se le pone al trago simple. Por ejemplo, en ese caso yo le pude haber puesto un pedacito de piña, o le pude haber puesto un pedacito de toronja, o en ese caso le puedo poner un pedacito de naranja, porque esto complementa, es lo que a mí me refiere. Al momento de yo ver la naranja, pienso y digo, bueno, el trago lleva naranja, ¿sí? Si yo le pusiera piña, bueno, también diría, bueno, el trago lleva algo de piña, o si le pongo toronja. Estos así son, solitas se le llaman garnituras. También hay otras que ya, no sé si lo hemos visto, por ejemplo, cuando luego vamos a la playa y pedimos nuestra piña colada, que nos la dan con nuestra piñita y nuestra sombrerilla y una cerecita. ¿Sí? Eso ya nosotros lo conocemos como banderilla. Dentro del término de la coctelería ya se conoce como banderilla. Claro. ¿Sí? Entonces, eso también hay que aprender a enseñarles a hacer garnituras, espirales, con mucho cuidado, por ejemplo, que agarren la naranja, ¿sí? Y sacamos la pura cascarita. ¿Sí? Esos pedacitos que tenemos aquí, nosotros lo llamamos twist. Si yo quisiera perfumar mi trago, lo que tengo que hacer es acercar, estirar un poco, y normalmente la cáscara llega a tener o desprender ese aroma. El zumito. El zumo que se quiera. ¿Sí? Entonces yo perfumo perfectamente mi vaso y también se lo puedo llegar a poner. Eso nosotros lo llamamos twist dentro de la coctelería, que también es algo de lo que se les enseña a los chicos, a sacar los twists, las garnituras, las banderillas, ¿sí? Sí, sí, y todo sí. Y todo esto, bueno, pues, para que ellos puedan poder decorar posteriormente sus tragos. No hay una regla específica, como, porque, por ejemplo, yo dentro de la clase le digo a los chicos, a ver, yo lo decoré ahorita con naranja, pero tú le puedes poner piña, tú le puedes poner toronja, le puedes poner incluso una banderilla aquí con cereza, que me refiere al color rojo de la granadina. Pero lo que sí no me puedes poner ahorita en el trago sería un kiwi, porque pues el kiwi no tiene nada que ver. Perfecto. con el trago, ¿no? Entonces, eso es lo que se les... Y al beber esto, tendría ya que revolverlo, ¿verdad? Sí, se les enseña que así sale de la barra. Es la presentación. Y así llega al cliente. Ya el cliente, antes de tomarlo, pues sí, ya tendría que con su bote, con un agitador, pues moverle y tomarlo. Pero sí, así, por pura presentación, así es como sale de la barra y así es como se presenta al cliente. Perfecto. Bueno, pues como ustedes pueden ver, es muy interesante. Ustedes llegan a pedir algún trabajo en esta especialidad y desde el léxico, desde el lenguaje, la gente va a saber que ustedes son personas preparadas dentro de este ámbito, del aspecto culinario y de las bebidas. Muy bien, pues vean por última vez el platillo, véanlo aquí. Yo creo que con esto no hay más reacción que el deseo de inscribirse a CECATI, de acercarse, de conocer a los profesores y de tomar los cursos con ellos. Entonces, pues nos despedimos, espero que haya sido de su agrado. Vamos a dar las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por abrir estos espacios que muchos sirven para que ustedes se enteren de lo que acontece en el ámbito educativo. Muy bien. Hasta luego, esto fue Formación en Acción y nos vemos la próxima. Gracias, profesor. Okay.